a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un look, ¿sí? Os he grabado un look, me apetecía grabar un look así colorido, con tonos frescos, y bueno, pues nada, he elegido este look de aquí. Como veis, es un look que no es muy llamativo en sí, me refiero, no lleva un color así muy muy saturado. Es un look que se puede llevar en cualquier ocasión, no sé, a mí me gusta, no sé, es un look en tonos verdes, en tonos moraditos, y he sacado del cajón, he desempolvado, mejor dicho, esta paleta que me compré la primavera pasada, que es de la marca Eye Revolution, que es la Macarons, que claro, como tenía tonos así tan frescos, pues en invierno no me ha apetecido mucho utilizarla, y de hecho no la he utilizado en todo el invierno. Esta paleta de aquí, aunque tiene tonos muy bonitos, que también, bueno, se pueden utilizar todo el año. Los tonos así más color tierra, ese tono verde militar es muy bonito. Ese tono es muy bonito para un look. Bueno, cosas. Yo, según voy viendo las cosas, me voy imaginando cosas en mi cabeza y se me van ocurriendo ideas. En fin, que nada, que he utilizado sobre todo el moradito este tan raro, porque es un tono muy raro, y algún verde que otro. Entonces, nada, ha salido esto. Me he puesto un lápiz azul bastante cantosillo, y en los labios un tono bastante fresco también. Fresco, más que nada, llamativo y no sé. En fin, que nada, que si os interesa saber cómo me he hecho este look, quedaos, que esto empieza ya. Bien, vamos a comenzar con el look. Os voy a decir así rápidamente lo que llevo aplicado ya en el rostro. Llevo la base de Kiko, la Full Coverage 2 en 1, en el tono WB15. Como corrector llevo el Cover Eye and Skin Concealer de Belle en el tono 20. Como polvos para fijarlo todo, estoy utilizando estos que, bueno, van a salir mis favoritos, que tengo que grabar el vídeo, que son estos polvos de aquí de Vivo, los polvos de arroz, que son unos polvos translúcidos. Y luego en las cejas, hoy me he puesto un combo, son estos dos lápices de aquí, que son iguales, me refiero en formato, pero son de distintas marcas. Uno es de Essence, el más oscuro, que es el que llevo en la colita de la ceja, que es el tono 30, no, el 03, Dark Brown, de Essence. Y luego llevo el tono, lo diré, 3 horas más tarde. Resulta que estaba en el culete del lápiz. Llevo el tono 02 de Belle, ¿vale? De la línea hipoalergénica, creo que es hipoalergénica, sí. Son los dos de estos súper hiper finitos y los estoy probando. Y luego me he fijado con el gel fijador de cejas de Belle en el tono 02 también, que lo tenía por ahí, y bueno, hay que darle uso. Y ahora ya sin más vamos a pasar a ver qué me hago, porque no tengo ni idea. Voy a coger la prebase de cejas de Urban Decay, prebase de cejas, ¿no? Venga. Venga, prebase de sombras. En fin, Serafín. Voy a coger este pincelito de Maiko, que es el 1010, que es un pincelito así pequeñito como para corrector, pero últimamente me está dando por ponerme el primer así. Me he vuelto muy señoritinga y no me quiero pringar los dedos. Voy a utilizar para maquillarme hoy esta paleta de Eye Revolution, que es la Macarons, que me compré el año pasado por primavera, y ahora que vuelve a venir el calor, pues me ha dado por sacar estos tonos. Y la verdad es que me quiero maquillar así en tonos verdes y tal, pero no sé, sé que quiero utilizar este tono medio moradito de aquí con algún verde. Y vamos a mezclar. Voy a coger un pincelito de difuminar, que este es el E25 de Sigma, que tiene más años que Matusalén. Y aquí sigue el tío, ahí, al pie del cañón. Y voy a coger el tono morado, este tan raro, que es el tono Blueberry. Es así, entre un morado y azul, es como un color muy raro, muy raro. Creo que además no lo había utilizado este tono de la paleta. Y lo voy a poner en la esquina exterior del ojo,
aplicándolo difuminado. No va a ser un look muy marcado en el sentido de colores muy potentes, muy saturados, pero sí va a ser colorido, porque ya os digo que le voy a meter este color. Hay que color más bonito para hacerse un ahumado. Con un lápiz debajo quedaría mejor, más potente, porque es un color que no tiene mucha saturación, ¿eh? No es muy saturado el color, pero es muy bonito. Ahora voy a coger un pincel de difuminar así sin más. Este es de Zoraya. Y voy a difuminar el borde sin coger nada de producto. Va a ser un look así sencillito. Y este pincel suelta pelitos. Es de pelo natural. Y suelta pelo. Se ha quedado pegado. Ahora voy a coger el intercambiador de colores. Yo tengo este de aquí. Lo compré en AliExpress. Limpio el pincel porque con el mismo pincel voy a coger qué tono, no sé qué tono, verde o azul así usar. Creo, pito pito, golgorito. Voy a coger el Sweet Treat, este de aquí. Con el pincelito de difuminar porque así también cogemos menos saturación de color. Y lo vamos a poner a continuación. Lo ponemos en el centro del párpado, que quede un poquito encima del morado, pero sin taparlo. Pues no me disgusta la combinación de colores. Ahora os hago un zoom para que lo veáis más de cerca. Ahora, con un pincelito de detalle, súper pequeñito, este de aquí, el mío es de AliExpress, voy a coger el tono amarillo limón, este aquí extraño, este de aquí, que es el tono Desert, y lo vamos a poner en la esquina interna del ojo, incluido el lagrimal. Y yo me tengo ya que estirar un poquito para poder llegar, porque ya no es como antes. Los años pasan. Y bueno, y el tiempo. También ponemos un poquito en el lagrimal y lo bajamos un poquito hacia abajo, también en la esquina interna, pero abajo. Ahora tengo aquí tres lápices de tres tonos así un poquito cantosillos y voy a coger este azul, que es el de la línea, es de una colección, ¿vale? De Kiko, de la línea de la colección Ocean Feel, y es el tono 02, pero bueno, es un azulón muy bonito. Fijaos que azul. Y voy a poner un poquito a ras de pestañas superiores y en la línea de agua superior e inferior. Voy a manchar un poquito también las pestañas inferiores, igual que he hecho arriba. Ahora limpio este pincelito que hemos utilizado antes de detalle y voy a coger este azul, que es el Dazzling, ¿cómo se pronuncia? Esto de aquí, que es un gris azulado. Dazzling, no te mere, Almodena, porque no. Y lo que estoy haciendo es difuminar un poco el lápiz con esta sombra. Intento estirar un poquito, como veis, para intentar unir la esquina de arriba con la de abajo, el delineado. Voy a darle un poquito más de intensidad.
Voy a coger otra vez el moradito con el mismo pincel de difuminar. Y ahora le voy a cambiar de posición. En vez de difuminar así, lo voy a cambiar de esta forma, para intentar subir un poquito más lo que es el tono y que se me note un poquito más en el párpado, porque si no, no se nota nada cuando tengo el ojo abierto. Y así utilizamos de transición lo que es el mismo tono. Me estoy intentando quitar ahora esto con una toallita de bebé y fijaos que me cuesta un montón. Bien, para ir adelantando yo ya me he puesto máscara de pestaña y he utilizado una capa solamente de la Maxi Volumen de Lip Blue, que sabéis que me encanta, y así ha quedado el maquillaje de ojos. Voy a darle un poquito de forma a lo que es el rostro porque me lo veo súper plano y voy a utilizar una paleta. Voy a utilizar esta paleta de aquí, de Too Faced, que tiene ya bastantes años. Este fue un regalito de cumple de mi querida amiga Luchi. Y nada, voy a utilizar... La tengo aquí últimamente en la mesa y es la que estoy utilizando para el rostro. Bueno, para los ojos también. Pero para el rostro, lo que es el iluminador, bronceador y colorete es el que estoy utilizando. Y es esta paleta de aquí, que es muy bonita. Voy a utilizar la misma brocha tanto para el bronceador como para el colorete y es la 127 de Zoeva, que tiene este corte biselado. Y bueno, voy a utilizar el bronceador. El bronceador son los famosos Chocolate Soleil. Yo tengo una mini talla y aparte tengo este de aquí, que fijaos que tiene años la paleta y siguen oliendo todavía chocolate. Es una pasada. No los utilizo mucho porque me quedan un poquito oscuros para mi tono de piel. Me encanta cómo huele. Voy a utilizar como colorete el Papa Don Peach, que este creo que lo ha sacado también Too Faced cuando sacó lo que es la colección de los melocotones, como yo digo. Le sacó también en una paletita pequeña y es el mismo tono. Y es un color melocotón con un poquito de destello, que es precioso. Y para el iluminador voy a coger esta brochita de Ducare, de AliExpress, y voy a utilizar el iluminador que es el Inner Light, que es este de aquí, que es un color muy bonito también. Es muy raro, o sea, yo no tengo ningún iluminador, aunque puede que sí, ahora que estoy pensando... Se quiere parecer un poco, digamos que este se quiere parecer a este, ya que estamos, ¿vale? Al de Wet n Wild, que es el tono Precious Petal, el E321B, que es precioso. Se quiere dar un aire, ¿vale? En lo que es el tono así final, un airecillo. Y os digo que últimamente la tengo aquí encima de la mesa y es la paleta que para diario estoy utilizando para ir a trabajar. Y para terminar vamos a ir a los labios. Yo voy a utilizar este combo de aquí, ¿vale? Este es el perfilador de la marca Larizzi y es el tono Deep Orchid. Este me entró en una Liv Monthly. Y es muy parecido al labial que voy a poner, que es este de Urban Decay, que es de la línea Vice Liquid Lipstick, en el tono Firebird, o Firebird, como se diga, este de aquí. Que no me hace mucho chiste porque me parchea, pero bueno, para eso pongo el perfilador debajo y ya está. Voy a ponerme el perfilador, voy a delinear y rellenar.
Y ahora voy a coger un spray para lo que es unificar todo lo que me he puesto en la cara, los productos en polvo para que se unan bien a los productos en crema que hemos puesto. Y voy a coger un spray, en este caso voy a coger este de Bifast, que es el hidratante para pieles secas. Este moja bastante, ¿eh? No es una bruma así súper fina. Pero bueno, siempre es bueno tener a mano un abanico. Y en fin, pues nada, ya estaría el look. Así ha quedado este look primaveral, muy colorido en los ojos. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado al menos un poquito entretenido e interesante. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!